Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señores de Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. La persona más importante. Oh, Rey de Reyes, aleluya. La persona más importante en este lugar. Gracias, Señor. Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Jesús. Aquel que mi vida cambió. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Más importante en este lugar. Eres el más importante, amado mío. Exaltado, Yeshua. Yeshua. Oh, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Poderoso Jesús. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Como dice el Salmo Tehilim 46. Salmo 46. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, como escuchábamos esa hermosa alabanza. Aleluya. Así que vamos al Salmo 46. Alabanzas al que vive. En este tiempo tan lindo. Un tiempo precioso. Un tiempo para entender que fuimos creados a su imagen y semejanza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Salmo 46. Elohim, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Leemos con toda reverencia a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza,
de río sus corrientes, alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará a aclarar la mañana. Bramaron las naciones. Tuvieron los reinos. Dio él su voz. Se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estás quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre, sánanos y seremos sanos. Sálvanos y seremos salvos. Redímenos, límpianos, santifícanos. Tú conoces de qué estamos faltos. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Tú conoces que aún no está la palabra en la boca y tú estás dispuesto a inclinar tu oído, porque tu oído está presto para los justos. Perdónanos, Padre. Que demos fruto digno de arrepentimiento, que podamos buscarte a tiempo y afuera de tiempo, que entendamos, Padre, que venga lo que venga, Dios, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, no estamos solos, no estamos desamparados, y aunque venga lo que venga, tú has prometido hacer separación, que no temamos, que tú has puesto la cobertura, que tú has enviado a tus ángeles, que tú has puesto cerco, que tú has puesto vallado, que tú has puesto protección. Oh, Abashenda, Yama Catalana Haya, Iman Sorebeshenda. Tú eres quien cubres a tu pueblo. Sí, Yahweh. Bendito Mesías. Ay, yo soy quien estoy con mi pueblo, dice el Señor. Santo soy yo y hablo yo. Porque estoy con mi pueblo, amando y amándolos estoy. Y llamo a la puerta y toco el corazón. Y no desprecio los corazones humillados. Un corazón contristo humillado no desprecio jamás. Amándote estoy. Ay, ay, la vallenda, la vasalla, la niña de mis ojos. Avanzo yo. Proclamo la shalom sobre Israel. Obra sobre la niñez, sobre la juventud. Sobre nuestras generaciones que te conozcan. Liberta a muchos jóvenes y a niños, Padre, que tristemente están seducidos por la maldad que se promueve hoy. Y muchas familias andan ciegos y no entienden el anatema y las maldiciones que están trayendo a las casas, a los hijos, en las ropas, en los juguetes, las decoraciones, los bultos. Que parece algo sencillo y que no es nada, pero son portales, Padre. Juguetitos, programas. Oh Señor Padre, límpianos. Examina la mente, el corazón y purifícanos. Crea en nosotros corazones limpios. Redímenos por amor a tu nombre. Obra en la familia, en el esposo, en la esposa, en el hijo, en las peticiones, en las almas que tú vas a rescatar, todo aquel que se quiera reconciliar en esta hora. Romanos 10:9, Romanos 10:10. Confiésalo, créelo con todo tu corazón. Confiesa a Jesucristo. Renuévate. Date una oportunidad de ser libre. Ser renovado en Cristo Jesús, una vida nueva. Oh Jesús, Padre amado, levanta al caído. Oh Padre, tú nos exhortas, pueblos todos, batir las manos, aclamar con Dios, con júbilo, con alegría, con gozo. Tu pueblo te alaba y te exalta. No estamos solos, Adonai. No estamos desamparados, tú estás ahí con nosotros. Cuando menos pensamos que tú estás obrando, ahí estás tú. Gracias, Padre.
Tú fortaleces, levanta la familia. Mira los hogares, los matrimonios, el esposo, el hijo, la abuela, el tío, el sobrino, el familiar enfermo, aquel que está hospitalizado, aquel que necesita sangre, aquel que está en la morgue. Si tú lo quieres sacar de la morgue, tú lo haces porque tú eres Dios y tú lo has hecho muchas veces. Y soy testigo de muchas personas que he conocido que tú los has sacado de la morgue, Padre. Porque tú eres quien das la vida y la pones. Tú sacas de los manicomios, soy testigo porque he conocido gente que tú le has dado ministerio y lo has sacado del manicomio, angelistas y pastores que tú has, pastores, pastoras que tú has libertado y lo has sacado del fango, gente que tú lo has libertado de la droga, de la prostitución, hombres de Dios que tú has levantado para la gloria y honra de tu nombre, porque tú escoges lo que no sirve para la sociedad, pero para ti, Padre, esos son los que a ti te gustan, lo desechado, lo abominable para el mundo. Esos son los que tú dices, esos son los que yo voy a escoger para mi tiempo. Y este es el tiempo señalado, donde la palabra se cumple en vuestros hijos, en nuestras generaciones, que la palabra, los atamos a la palabra, para que yo y mi casa te sirvamos, Señor, es que te conozcan, Padre, que se cumplan las profecías sobre vuestros hijos. Tu palabra, los atamos a la palabra, Jesús. Oh, Señor, limpia, obra. Obra con nuestro hijastro, obra. Obra con la suegra, obra con el suegro, obra con los hijos, obra con la familia, los vecinos, las comunidades, el pueblo donde tú nos has posicionado a vivir, Padre amado. Empieza a romper cadenas, empieza a ministrar, empieza a romper ligaduras, empieza a fluir en el mover de tu Espíritu Santo, empieza a reparar, empieza a fortalecer, empieza a limpiar, empieza a obrar, Padre amado. Sana las mentes, los corazones, dale descanso. Gente que pueda dormir con gozo. Gente que pueda sentir la alegría, la paz, la plenitud. Empieza a reparar los hogares, los pastores, los líderes, los evangelistas, las naciones, las tierras, aún las que están pasadas y programadas con una agenda que viene para juicio. Padre, tú harás y harás separación. Venga lo que venga, estamos en tus manos. Aunque haya amenaza de guerra, aunque hayan rumores, aunque hayan plagas, enfermedades por donde quiera, aunque el hombre proclame agenda y quiera destruir, Padre, es que estamos esculpidos en tus manos. Y tú tienes el poder de hacer como tú quieres, porque tú eres Dios. Destruye los planes que se han levantado. Padre, oramos por Haití. La situación en Haití es fuerte, Padre, donde los misioneros están luchando, donde ser creyente en ese lugar no es fácil, donde se mueve mucho la oscuridad, donde se abre puerta a la iniquidad, donde muchas familias están muriendo de hambre, de alimento, donde los misioneros han sido secuestrados, donde las guerrillas, los grupos malvados, hombres perversos se han levantado aún contra tu iglesia y contra su propia sangre, porque el pueblo haitiano está sufriendo en esta hora, Padre. Oramos por Florida, la situación, la crisis de los huracanes, las tormentas, las amenazas, Bahamas, todos esos lugares que han sido pasados a lo mejor por catástrofe. Aleluya, te pido, Dios, que tú pongas tu mano poderosa. Te pido por las elecciones, Padre, en mi país y también Estados Unidos. En cada tiempo, cuando vengan las elecciones, tú te glorifiques, Padre Santo, en este tiempo que no es fácil gobernar un país, que tampoco es fácil ser pastor, que tampoco es fácil tener un ministerio, que tampoco es fácil, pero tú nos das la fortaleza para seguir hacia adelante. Levanta a los ministros, mira el pueblo, Señor, que te está buscando, que se está inclinando, que se está humillando, que se ha ido al arrepentimiento, que te están buscando, Señor. Fortalece al débil, al cansado, al abatido, el que está sufriendo, el que se siente solo, el que tiene peticiones, el que quiere reconciliarse, el que ha abandonado, el que dice renuncio al cigarrillo, yo no lo tiro a la basura, no lo quiero más, no quiero la droga, me cansé del sexo ilícito, me cansé de ser un objeto, me cansé de ser un objeto sexual, solamente una mujer de noche para ser usada, para que me toquen mi cuerpo, me manoseen, me cansé de esta vida, hombres que dicen, me cansé de prostituirme, me cansé de tomar inmoralidades, me cansé de esta práctica abominable. Hoy le entrego mi vida a Jesús. Hoy renuncio a mi vida.
y quiero una vida nueva. Renuncio a la brujería, renuncio a toda puerta, todo aquel que está practicando cualquier, estoy dando ejemplos, Abba, Sama. Renuncio a esta práctica que me tiene contaminado. Renuncio a esta práctica, renuncio, hermana, me cansé. Quiero a Cristo. Quiero a Jesús, lo quiero en mi vida, Abba, Shanda, Abba, Sama. Oh, qué lindo, Abba, Kanda, Abba, Shi. Nishalabakaya, Lebe, Shenda, Abba, Saya. Los otros días, aleluya. Yo fui a una tienda que a mí no me gusta ir, porque es que se llena tanto. Y cuando voy a comprar directamente lo que voy a comprar. Y hace tiempo no iba. Realmente hace mucho tiempo que no iba. Y fui a comprar una tela. Alabanzas al Cordero. Y yo estaba caminando. Y mi esposo iba conmigo. Había un joven. Un muchacho joven. Y estaba con su novia. Y le decía, esa muchacha, ella es cristiana. Esa muchacha, ella es cristiana. Él le repetía, ¿sabe qué? Usted no se tiene que poner un letrero que diga, soy evangelista, soy pastora, soy profetisa, soy tal denominación, soy esto, soy iglesia. No. Que te conozca. Y yo estaba al frente después pagando. Y había unos satanistas frente a mí. Hacia adelante. Dios está. ¿Qué hacían? Mirarme mal. Un vacío. Es que hay mucha necesidad. Dios está buscando jóvenes, niños, ancianos, mujeres, hombres. Mire, hermano, que nos levantemos y busquemos la presencia de Dios. Hay una guerra fuerte. Hay una guerra para que usted se detenga. En este tiempo que vienen ya festividades, no se aparte del Señor. Usted puede comer rico, usted puede comer sano, usted puede disfrutar de comerse el alimento. Mire, cómase el pastel, cómase el tembleque, el arroz con dulce, el tamalito, el pavo, lo que usted se quiera comer. Pero no se aparte del Señor. No se aparte del Señor. La gente se quiere apartar del Señor. ¿Por qué? ¿Qué te hizo Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tú estás teniendo? ¿Qué Dios te hizo? Porque la gente dice, ya viene noviembre, ya estamos en noviembre, ya viene Acción de Gracia y de ahí para abajo empieza, no, que si yo me voy a emborrachar, que si ahora las fiestas patronales, ya la gente está pendiente a la fiesta de los pueblos, que si a las picas, que si a las borracheras, que si las luces, que si vamos a embriagarnos, que si vamos a emborracharnos. Tenga cuidado con apartarse del Señor. Porque difícil en este tiempo volver. Difícil que se le va a hacer. Cada vez se te va a hacer más fuerte. En este tiempo que se aparte, se le va a hacer difícil levantarse. Y los que están apartados tienen que correr a Cristo. Apartados de los caminos del Señor, porque soltaron al pastor de pastores. Se alejaron del redil. Sigamos hacia adelante. Pero no permitas que nada. Que nada robe tu relación con el Señor. Hay una fuerte guerra. Pero tú vas a decidir a quién le vas a servir. Cómo vas a caminar. Qué es lo que tú quieres para tu vida. Qué es lo que tú has decidido. ¿Quieres estar arrastrado en el pecado? ¿O quieres vivir para el Señor? ¿Quieres vivir para el Señor? ¿O quieres vivir para el pecado? Gloria a Dios. Que podamos ser limpiados. Gloria al que vive para siempre. Alabanza al Señor. Que podamos ser limpios. Cados. Aleluya. Aleluya.
Gloria a Dios. Oh, 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 santo Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Medite en esta alabanza. Escucha. Tú que te descarriaste del camino del Señor, tú que te has alejado, volvámonos a Él. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Hay poder en Jesús. Y yo no sabía qué hacer. Oh, gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y yo volviendo a ese mundo de pecado. Porque querías que no me fuera a perder. Oh Señor, cuántas veces me libraste de la muerte. Gracias. Comprenderte es que estaba en un mundo sin valor. Gracias. No podía entender qué me pasaba y con camino tan oscuro me encontraba. Gracias. No sabía qué hacer. Gracias. Gracias. Siempre. Gracias. Algo en mi pecho yo sentía. Aleluya. Que me apretaba. Gracias. Era Jesús que con sus manos me abrazaba. Porque quería gracias, Jesús. Que no me fuera. Gracias. Oh Señor, cuántas veces olvidaste mi pasado. Aleluya. Y yo volviendo a ese mundo. Gracias. De pecado, porque querías que no me fuera. Aleluya. ¿Cuántas veces me libraste de la muerte? Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Y yo seguía sin poder yo comprender. Gracias, Jesús. Es que estaba
en un mundo sin valor. Gracias, Padre Santo. ¿Cuántas veces olvidaste mi pasado? 11:53 de la noche, dándole gracias al Eterno, alabando el nombre de Adonai. Exáltale, adórale, búscale. Dile: te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Abashaba, ushabakaya, yushenda. Qué lindo, amado, precioso de mi alma. Avívame el fuego, avívame en el fuego, aviva tu fuego en mi vida, avívanos. Redime tu iglesia, proclamamos la shalom sobre Israel, sobre las naciones, que nos humillemos. Líbranos, cúbrenos, envía tus ángeles, cerco alrededor, un muro alrededor, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tu protección, gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, caros.